Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mientras terminan de ingresar los últimos a la sala, vamos a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es Adriano, yo soy integrante de la Facultad Libre. Muchos ya nos conocen de alguna otra actividad, pero hay muchos que no, así que conversábamos con Darío, que es viejo amigo de la casa, y con Felipe, que es un nuevo amigo, pero que esperamos que también construya la amistad de aquí para adelante. Decíamos que bueno, la Facultad Libre es un proyecto de educación alternativo que viene tratando de presentar este tipo de espacios de trabajo, de discusión, de elaboración, de pensamiento conjunto, tratando de apuntar a que reconozcamos y asumamos y demostremos que no necesariamente hace falta un recorrido académico excelso como para poder trabajar en el plano de la filosofía, en el plano de la historia. Dicho esto, bueno, una pequeña mención para una invitación que queremos hacer desde la Facultad Libre. El día miércoles próximo, el miércoles 25, vamos a estar presentando El Feriante, que es un documental transmedia que realizamos desde la Facultad Libre con muchísimos compañeros de distintas organizaciones de trabajo en distintos penales de la ciudad. Se va a llevar a cabo a las 19 horas en el Distrito 7, que queda en Ovidio Lagos, entre Córdoba y Santa Fe. Así que están todos invitados, es con entrada libre y gratuita. No mucho más que eso, desde la Facultad Libre es más que festejable que podamos, a pesar de las complejidades del presente, seguir propiciando este tipo de encuentros, como decíamos. Agradecerles, por supuesto, a cada uno de ustedes que se acercaron y que apuestan por un proyecto autónomo de cruce entre la educación y la cultura. Y, por supuesto, agradecerle también a Darío y a Felipe el hecho de haber congeniado agenda como para estar acá. No más que eso, muchísimas gracias y damos comienzo a la clase. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias a todos por venir. No es un día cualquiera, estamos todos muy conmovidos. En este momento está hablando Sergio Maldonado, así que estamos a la espera de eso todos. Queremos transmitir y creemos que es una buena noche para estar acompañados, para estar unidos y solidarios. Y no queríamos empezar sin decir esto porque realmente estamos en esta situación y creemos que la mayoría de los que estamos acá por lo menos sentimos lo mismo. Así que no nos sumamos a ninguna especulación miserable política y simplemente acompañamos a la familia y queremos saber realmente la verdad, finalmente en nuestro país, que se sepa la verdad. Eso es todo. Bueno, buenas noches. Un placer estar acá. Estamos felices, sobre todo, de poder presentar este diálogo que hacemos con Felipe, que ya lleva 3-4 años en el marco de lo que es el proyecto de la Facultad Libre. Ya lo vieron a Adriano Peirone, uno de sus referentes, pero para nosotros, digamos, marca una diferencia. Nos invitaron de aquí, de la ciudad de Rosario, desde distintos emprendimientos y para nosotros hace una diferencia la Facultad Libre por ser un proyecto que realmente busca hacer del conocimiento una herramienta emancipatoria, que para nosotros no es poco y de algún modo es lo que tiñe mucho de lo que hacemos. El encuentro dura 2 horas, les contamos un poco cómo es la mecánica. Habrán visto que está atravesado por un título Preguntas de la Historia y la Filosofía, con lo cual lo primero que queremos decirles, dada la noche lluviosa, es que todos ustedes se supone que se van a ir de acá con menos certezas y con más preguntas, pero de esas que angustian. O sea, porque aparte no elegimos temas tipo, digamos, livianitos.
Es más, empezamos con el más livianito, que es el amor, hasta los 5 minutos, que uno ve que en realidad detrás del amor es donde peor se ejerce el poder y cosas por el estilo. Pero después vamos con la muerte, con Dios, así que primera recomendación. ¿Y el poder? Ah, me olvidé, siempre, ¿no? Está ahí, soterrado, que uno no lo ve. Y el poder al final tejiendo toda la urdimbre, ¿no? Pero digo, nosotros lo que nos une a Felipe y a mí, entre otras cosas, primero, ambos dos hicimos casi toda nuestra carrera siendo profesores en la escuela secundaria, o sea, no seguimos lo que es la línea de investigación académica más usual, sino que nos hicimos en el aula y de tal vez el lugar más difícil, que es la escuela secundaria, ¿no? Esa especie de guardería de púberes que nadie sabe bien qué hacer, que hasta ni nombre tienen porque le siguen diciendo enseñanza media, nada más que porque está en el medio. ¿Sabían, no? Se llama enseñanza media porque está en el medio. Entre la primaria... No, lo que no te dicen es media qué, ¿no? Claro. Media qué sería. Pero además, ¿cómo puedes tomarte en serio ese proceso educativo si le ponen un nombre para sacárselo de encima, ¿no? Ahora, nosotros dimos clases muchísimos años, eso nos une, pero nos une también la divulgación, ¿no? La idea de que para nosotros estos saberes que que cada uno trabaja, la historia y la filosofía, entendemos que pueden salir, se pueden desbordar sus lugares técnicos y que cualquiera de ustedes y cualquiera puede apropiarse tanto de la historia y de la filosofía para... como mínimo reinventarse a sí mismo. Y entonces es un saber que realmente, obviamente, tiene sus filósofos, sus historiadores, sus tecnicismos, sus eruditos, pero también supone un tipo de lenguaje y un tipo de, digamos, de interpelación de la realidad que puede generar una acción transformadora. Desde ese lugar hacemos divulgación y desde ese lugar creemos en la pregunta. En mi caso, en la filosofía, la pregunta es todo. Todo. Pero el problema de la pregunta filosófica es que la pregunta filosófica no es del tipo de pregunta que uno está acostumbrado a usar en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana nosotros nos hacemos preguntas con el objetivo de encontrar sus respuestas respectivas. O sea, una pregunta sin respuesta es vista como una carencia, como un error, como un problema, como algo falente. El problema es que en filosofía se invierte el esquema. Nosotros en filosofía no preguntamos para encontrar respuestas, sino que partimos de las respuestas instaladas como sentido común cotidiano para interpelarlas con preguntas que las resquebraje. Las preguntas tienen una misión destituyente, desestabilizante. Preguntamos para que el sentido común tambalee. ¿Qué es el sentido común? Es el conjunto de verdades impuestas de modo incuestionable, naturalizadas, constructoras de una normalidad de la que no se duda. Cuando la filosofía pregunta, lo que hace es de algún modo develar que ese sentido común en realidad es una de las tantas maneras de interpretar la realidad, pero que esa particular manera que está instalada responde a un interés, a una trama, ¿no? A un marco que la liga con otros objetivos. Por eso la pregunta de la filosofía suena rara, ¿no? O sea, suena como infantil, como tonta incluso, porque no es que el filósofo se pregunta lo que se te dice y se te habilita que hay que preguntar. Pobre ejercicio crítico aquel que es posibilitado, ¿no? Porque entonces son preguntas que ya están preguionadas y después todo el mundo te aplaude y decís, qué buen preguntador que soy. Y en realidad está siendo parte de ese guión. La pregunta filosófica descalabra, pero al descalabrar se ubica en un lugar casi incomprensible. ¿Vieron las preguntas de la filosofía? Por ejemplo, ¿la nada es algo? Entonces te miran y te dicen, ¿vos trabajás de eso? ¿No? Como, cuesta, pero... Y vos le contestás, a ver, ¿qué es el trabajo? ¿No? Porque lo que te empezás a cuestionar es, ¿qué es el trabajo? ¿La enajenación absoluta
de estas cosas que haces para que otros se lleven la plata gracias a tu fuerza de trabajo al servicio de la explotación de la clase dominante? La filosofía no resuelve problemas, los crea. Y crea problemas donde el sentido común te dice que no hay, que no tiene sentido, que no vale la pena. ¿No? Por eso problematiza zonas, en principio, aproblemáticas. Y como vamos a trabajar a lo largo de toda esta charla, apolíticas. Porque se supone que no hay que hacerse preguntas donde todo está funcionando bien. Pero para la filosofía, donde todo funciona bien, es donde seguro más ejerce un poder. Donde más está naturalizada una idea, es donde seguro más ejerce un poder. Hay un filósofo, y cierro esta introducción, norteamericano, llamado Richard Rorty, que dice que hacer filosofía, miren qué definición, es rascarse donde no pica. Difícil, ¿no? Que alguien te dice, ¿a qué se dedican los filósofos? Vos decís, rascarse donde no pica. Antes te pregunto, ¿de qué trabajas? Le contestás eso, tremendo. Pero mi abuela decía algo que está bueno. ¿Qué? Comer y rascar todo es empezar. Mira, la sabiduría, está lindo. ¿Empezás a rascar? ¿No? Ahora, ¿qué es rascarse donde no pica, no? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene si hay que rascarse donde pica? ¿Por qué te vas a rascar donde no pica? ¿Y saben lo que supone la filosofía? Que todo pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar el mundo, la lluvia, el trueno, Santiago Maldonado? ¿Cómo no va a picar? El problema es que tenemos medio cuerpo anestesiado. Y cuando te rascás donde no pica, te sacás la anestesia. Ese caladril mental, ¿no? Que va construyendo una zona de supuesta armonía, de entretenimiento, ¿no? Entonces, al revés, si te rascás donde pica, te rascás donde te dicen que hay que rascarse. Si te rascás donde no pica, habilitas otro tipo de rascadura. No sé si existe, pero... Está bien. Y entonces, digamos, hay toda otra zona que empieza a mostrar una diferencia. Esto en filosofía, en historia, Felipe, ¿para qué te haces preguntas? ¿Es parecido a lo que se hace en filosofía? Yo creo que sí. La buena historia se hace preguntas permanentemente, no necesariamente para encontrar respuestas, sino para ayudar a pensar un determinado proceso histórico, un determinado momento. El problema es que la historia está vista, por el sentido común que vos mencionabas, como una cuestión casi escolarizada, ¿no? Como que hay un momento para padecer la historia que es la infancia y la adolescencia, o sea, la escuela primaria y la escuela secundaria, como hablábamos, y por lo tanto hay una cantidad de prejuicios en torno, por ejemplo, a que no debe permanecer en la narrativa hacia los niños, por ejemplo, que es tan importante, la cuestión del conflicto. Hablando de un niño que es el niño de Piaget, que ya son abuelos esos niños, ¿no? El niño de hoy, de 2017, ve Pokémon, que tiene 590 personajes, mangas que tienen unos conflictos extraordinarios, que puede explicar, incluso los niños le explican a los padres cómo es la trama tan compleja de esos mangas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una cosa que ya no existe, la idea de que no puede haber personajes históricos que fueran enemigos mortales, a Martín y Rivadavia, para poner un caso, ¿no? Por ejemplo, y además algo que es muy notable, que si lo pensamos juntos es muy fuerte, ¿no? A la clase de química uno iba a hacer química, iba al laboratorio a hacer química, ¿no? La clase de física, algo parecido. En la clase de historia era una repetición de narrativas, no se le enseñaba al alumno a hacer historia, cómo se hace la historia, cómo se construye la historia sobre determinado periodo, sobre determinado momento. Y eso es muy interesante, ¿no? La historia es básicamente hacerse preguntas que muchas pueden no tener respuesta o pueden tener respuestas variadas. Eso me parece que es claramente interesante. En esta historia que ha sido tan maltratada por la historia oficial, esta historia de especialistas, donde San Martín solamente cruzó los Andes, Belgrano solamente creó la bandera, Mariquita Sánchez cantó el himno y palmó, digamos, y es eso, ¿no? Y en el medio y fuera de eso está todo,
está todo el pensamiento, la construcción, el gran economista, el gran preocupado por la educación, el San Martín lector, el San Martín gobernador, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que, ¿cómo nos vamos a hacer preguntas, ¿no? Cada vez nos hacemos más preguntas y creo que la historia cada vez, en los países más avanzados de educación, mucho más trabaja sobre cómo trabajar la historia que sobre los contenidos. Mucho más enseñarle a la gente a cómo hacer historia de determinado periodo que recordar la batalla de Waterloo, que era fue, que lo tiene inmediatamente por Wikipedia en un segundo en su teléfono, ¿no? Creo que hay claramente un cambio de concepto y por supuesto que la historia se interroga y lo vamos a hacer a lo largo de la noche, ¿no? Este recorrido. Vamos a arrancar por el primer tema, que es el amor, un tema muy amplio, y recuerdo los profesores de filosofía que llegaban al aula, a secundaria, y ponían su nombre, apellido, y filosofía, amor a la sabiduría, ¿no? Un así clásico, ¿no? Se arrancaba la clase, ¿no? Filosofía del griego, en realidad es una palabra, entonces, ¿saben los años que hice lo mismo? Filos, amor, sofía, sabiduría. ¿Hay alguna sofía? Ja, 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 siempre sos sabiduría. Siempre había, ¿no? Típico chiste pedorro que... Claro. Pero que siempre pero garpaba, garpa. Garpaba, sí, claro. Obvio. Bueno, y en torno a esto, obviamente, quiero decir, la filosofía habló y habla mucho del amor, ¿no? Totalmente. Es más, hay un problema circular ahí. O sea, si filosofía es amor a la sabiduría, porque sofía es sabiduría, ¿hay alguna sofía? ¿No? Acá gritan. Viste que te sentís como elegida, aparte. ¿No? Habría que ver una clase de química, una mica, una cosa así, una pavada, mica, bien. Entonces, la filosofía tiene, digo, una cuestión circular, que filosofía es amor a la sabiduría, pero en general la duda es cuál de los dos términos es más importante. Porque tenés por un lado el amor y tenés por otro lado la sabiduría. Amor a la sabiduría. Ahora, ¿qué busca el filósofo? ¿Dónde pone más el acento? ¿En el amor o en el saber? Porque parecería que ese amor al saber sería algo así como deseo por el saber, aspiración al saber. Busco, de algún modo, encontrar ese saber. El amor como deseo, como búsqueda. Pero si la filosofía tiene que alcanzar ese saber, y la filosofía es amor por el saber, hablar del amor para la filosofía es hablar de sí misma. Y cuesta hablar de uno mismo. Y hablar de algún modo de la manera más objetiva posible. Se provoca casi una imposibilidad. ¿Cómo hace la filosofía para hablar del amor, siendo que hablando del amor está hablando de sí misma y está ejerciendo, por decir así, una práctica amorosa cuando inquiere, cuando interpela lo que es la sabiduría? Con una consecuencia, así para empezar, ya de por sí paradójica. Que ese saber que la filosofía busca nunca lo alcanza. Porque la gran paradoja de la filosofía es que busca un saber que sabe que nunca va a alcanzar. Porque cada vez que la filosofía alcanza un supuesto saber, habilita nuevas preguntas. Cada nuevo conocimiento al que accedemos, al mismo tiempo, genera toda una serie de nuevas interrogaciones. Además, ¿quién se cree capaz de haber llegado a alcanzar el saber de modo terminal? O sea, que el primer conocimiento al que la filosofía llega es que el conocimiento es abierto. Para decirlo así, duro, la verdad, y de eso vamos a hablar mucho, la verdad absoluta no existe. Pero alcanzar ese saber significa asumirse limitada, asumir que el ejercicio de ese amor siempre deja algo afuera. ¿Y no es el amor de algún modo eso mismo? ¿No hay en el amor siempre la búsqueda de un objetivo que siempre nos desborda? ¿No hay en la práctica amorosa siempre esa sensación de que el otro nunca nos termina de cerrar? ¿No es el amor un intento por apresar algo que siempre se nos escapa?
con otra paradoja peor, que el que desde el amor cree alcanzar el objetivo, en el momento en que alcanzás ese objetivo final, lo que desaparece es el amor. Pobre amor aquel que es un amor seguro. Pobre amor aquel que está completamente convencido de que finalmente puede realizarse en su plenitud. Porque, ¿y el día después? ¿Cómo se sigue cuando vos llegaste a la conclusión de que ya alcanzaste al otro en su totalidad? Chao. Te vas a buscar otra totalidad. O sea, lo peor que le puede pasar al amor es colmarse. Si el amor es deseo, que ese deseo se termine de colmar, es casi un suicidio. Con lo cual, al revés, tendríamos que llegar a la conclusión de que el amor necesita siempre una fisura, una zona abierta, una imposibilidad. Si no, no sirve. Pero esa imposibilidad tira abajo al amor. O dicho de otra manera, lejos está el amor de la felicidad. Sino que el amor siempre supone una zona de angustia, una zona de imposibilidad. Obviamente todas estas disquisiciones son molestas, porque uno en la vida cotidiana, nada, está ahí y ama. Y dice, ¿para qué me voy a hacer tantas preguntas si estoy bien con mi pareja? ¿No? El clásico autoengaño que es estoy bien con mi pareja. Como si el bien dijera algo sobre el amor, ¿no? O sea, ¿qué es estoy bien con mi pareja? O sea, ¿a qué remite ese estar bien, esa tranquilidad interior? Entonces uno busca explicaciones. Y lo primero que me interesa trabajar con ustedes es ¿quién explica mejor al amor? O sea, yo siento que amo. ¿Vos sentís cuando más? Sí, sí, claro. Bien. El amor, cuando sentís eso que te pasa, uno dice, ¿qué es lo que me pasa? Buscás desesperadamente algún tipo de respuesta. ¿Quién explica el amor? Por ejemplo, la neurociencia. Cagamos. No, todo bien con la neurociencia. Ahora, es una opción, ¿no? Igual avanza con todo la neurociencia. Pero, digamos, ¿cómo explicar el amor científicamente? Vale, digo, la ciencia, entre otras cosas, otorga certezas, respuestas, sobre todo argumentación y algo más, comprobación. Algo tiene la ciencia moderna que tranquiliza, que es que todo lo que vos quieras explicar podés de algún modo comprobarlo en los hechos. Ahora, ¿cómo sería una explicación científica sobre el amor? Suponete, no sé, te miro y siento mariposas en la panza. Entonces viene la... Es vieja esa, ¿no? Mariposas. Sí. No. Pero viene la ciencia y te dice, mira, no son mariposas. Nadie puede tener mariposas adentro del esófago, por ejemplo. Estarías muriéndote atragantado, ¿no? Qué cortamambo, ¿no? Total. No, bueno, pero la ciencia, como dice Max Weber, la modernidad es la época del desencantamiento del mundo. Ahora, desencantarse te da poder, pero te amarga. Te vacía, porque tenés que ir a que el amor implica sobre el amor un reduccionismo donde todo puede ser explicado en términos neurológicos, químicos, ¿no? Entonces, me hace acordar a Nietzsche cuando Nietzsche en su deconstrucción del amor dice, ¿el amor? ¿Qué es el amor? Es esa ilusión que nos creamos para no asumirnos animalitos en celo. Y entonces inventás eso. En el fondo son cuerpos que buscan cuerpos, punto. Corporalidad, ni cuerpo, carne, diría. El gran ausente, la carne, ¿no? De la historia del amor. Ahora, evidentemente, digo, pensemos un ejemplo para entender esto. ¿Qué dice la ciencia? Tengo un amigo, el típico tengo un amigo. Tengo un amigo. Tenemos un amigo. Tenemos un amigo que un día le pasó esto. Después de muchos años de casado, se separó y estaba muy triste, absolutamente perdido, buscando volver a encontrar un nuevo amor o al amor de su vida. Mariposas en la panza. Volviendo a querer tener mariposas en la panza. Y entonces, ¿qué le pasó? La encontró a esa persona. Pero miren cómo fue la situación. El día que la encontró fue un día que fue al médico. Pero se equivocó. No fue el día que tenía que ir. Rápida deducción. Algo
una fuerza cósmica alienígena. No, alienígena no, porque, claro, es cósmica, ontológica, hizo que se equivocara. ¿No? La ciencia. No, mira, las posibilidades que hay de que un tarado se equivoque de día de ir al médico es 0,2%. ¿Le tocó? Ah, no, pero justo ese día que me equivoqué y fui al médico, y el médico me dijo, no, querido, no era hoy tu día. Ese día, cuando me di vuelta y salí al pasillo a subirme al ascensor, la puerta del ascensor se abrió y estaba ella. Y algo peor, ella nunca, nunca subía en ascensor. Porque le tenía miedo a los ascensores. Pero ese día, ¿por qué? No lo puede explicar ella. Ese día dijo, hoy subo en ascensor. Si hubiera subido una escalera, mi amigo hubiera bajado en el ascensor, ella subía por la escalera, nunca se cruzaban y hoy no estaban ahí dándose besos, haciendo el amor mientras nosotros hablamos del amor y ellos hacen el amor. Nada, no importa. No estarían felices. Nosotros, esa historia no hubiese sucedido. Ahora, la ciencia te la explica. O sea, matemática, estadística, sociología. Incluso sociología, porque digo, hay que ir a un médico, el médico supone una prepaga, una endogamia sociológica que supone gente con los mismos consumos, te la empiezan a tirar para abajo, pero sentís que la explicación de algún modo, digamos, rinde y que uno siente que no te versean. Del otro lado, la metafísica. Metafísica en griego. Más allá de la física. ¿Qué dice la metafísica? Nada es casual. Por algo ella subió en ascensor. Hubo una atracción gravitatoria que llevó a que los cuerpos se encuentren. Consteló, gran verbo de la metafísica, consteló la situación para que ella subiera y él se equivocara de día. La metafísica está buenísima. Le añade a ese encuentro romanticismo para la ciencia es un estilo literario nacido en el siglo XIX. 1830, un poquito antes. Bueno. 1820. Bien. No, está bien. Le añade onda, básicamente, para no terminar creyendo que se trata solamente, ¿no?, de un encuentro furtivo, pero explicable en términos científicos. ¿Sí? ¿Ciencia o metafísica? ¿Votamos? ¿Quién? Vamos preparándonos para el 22 de octubre. Votemos. Dos opciones. ¿Qué me cierra más? ¿La explicación científica o la metafísica? ¿Quién vota ciencia? Muy bien. ¿Quién vota metafísica? ¡Vos! Obviamente. ¡Sos científico! No, no, ¡sos un historiador! No, no, pero vamos con la metafísica full. En este caso, sin duda. Se copan más con la metafísica, ¿no? Nietzsche. No quieren asumirse animalitos en celo. Ah, una cosa no quita la otra, te voy a decir. Es cierto. A mí me gusta eso porque a mí no me cierra ninguna de las dos, en realidad. Ni la ciencia ni la metafísica. Para mí el amor es ni. Ni ciencia ni metafísica, es esa oscilación entre los dos extremos. O si me permiten, diría, no es ni ciencia ni metafísica. ¿Saben lo que es el amor? Literatura. Literatura en el sentido de que para mí el amor tiene más que ver con todas las historias que nos narramos a nosotros mismos acerca del acontecimiento amoroso. Ni hablar que cuando uno se enamora se vuelve un incontinente verbal, ¿vieron? Más ahora en las redes, tipo, un amigo enamorado es bloqueable en Twitter. Porque empieza, hoy la vi. Aparte en Twitter todo el mundo se cree poeta, el combo es insoportable. Pero tiene que ver con lo que uno cuenta de sí mismo. Digo, la identidad es narrativa. ¿Nosotros qué somos? Lo que contamos de nosotros mismos. Y en el amor pasa lo mismo. El amor son esas historias de amor que narramos, y acá viene la complejidad. E historias que nos narran.
no personas que narran historias, sino que las historias de algún modo se cuentan a sí mismas en nosotros. Parece extraño lo que digo, pero piensen que hay historias de amor consolidadas en la historia de nuestra cultura que sirven como de modelos, como de molduras donde nosotros después entramos. Uno cree, a mí me pasaba esto de chiquito, yo me acuerdo que siempre pensaba esto de, sobre el amor, decía, pero yo no soy libre cuando amo, sino que cuando amo entro en un dispositivo previo que establece con anterioridad qué significa amar. ¿Eso de chiquito? ¡Ah, puta! Qué o sea... ¡Qué groso! Gracias. Mi mamá me drogaba, en realidad, de chico, me pasaban estas cosas. Fármacos legales, ¿no? Los peores. Pero recordemos lo que quiere decir fármaco en griego, ¿no? Sí, bueno, veneno y remedio al mismo tiempo, pero ni hablar. Ahora, ¿qué digo con esto? Que en realidad ya hay una predisposición previa a lo que es el amor. Uno no ama, uno termina encajando en una construcción previa de un dispositivo que establece una subjetividad afectiva. O sea, uno no ama libremente, sino que termina engarzado en formatos donde se supone que amar es eso que nos enseñan que es amar. Y después uno cree que ama. Y no es más parte de una serie. Y hay historias de amor de las que somos partes. Todos somos Adán y Eva. Aclarando que Eva no fue la primera mujer de Adán, sino que fue Lilith, una mujer muy rebelde, ¿no? Que se le revela a Adán. Totalmente. Lo que pasa es que fíjate que esa historia de la primera, ustedes saben, Adán y, todos somos Adán y Eva, ¿qué significa? Que todos de algún modo reproducimos ese vínculo absolutamente patriarcal. Un relato patriarcal a partir del hombre, absolutamente, ¿no? Claro, y sin embargo el mismo texto religioso omite la historia de la primera. Ahí tenés la pregunta en la historia. Gracias a la pregunta, en este caso en la historia narrativa de los mitos fundantes, conocemos la historia de Lilith, que fue la primera mujer de Adán, pero que le lo prepiaba. Además, ¿no? Nace con él, a diferencia de Eva, que nace de una costilla de él, ¿no? Ni hablar. Al mismo tiempo que él. Historia absolutamente soterrada. Entonces, todos somos Adán y Eva. Todos somos Romeo y Julieta. Todos estamos reproduciendo permanentemente la peor de las tres para mí, que es el Quijote y Dulcinea. Ese amor ideal que crea el Quijote. O sea, fíjense, esas tres figuras, esas tres historias de amor que de algún modo penden en nosotros y nos condicionan en nuestra forma de amar, ¿qué implica? Sociedad patriarcal, el amor como tragedia y absurdo y muerte, y Dulcinea y Quijote, que es el amor absolutamente ilusorio y falaz. Ahora, si tengo que elegir la peor de todas las tres, elijo una cuarta. La historia que a mí más me asustó de chico, la idea de la media naranja. Yo me acuerdo cuando mi vieja me dijo, vas a ver, Darío, que cuando seas grande vas a encontrar tu otra mitad. Yo estuve una semana encerrado mirándome al espejo. Infancia compleja la tuya, ¿eh? Brava la infancia. Ay, la tuya fue... No, la mía fue divina, bro. Yo jugaba la pelota. No, hablando de media naranja, que es toda una manera de decir, esta idea de la búsqueda de la mujer ideal, hay una cuestión muy interesante en la mitología griega que tiene que ver con Pigmalión, que era el rey de Chipre, que además se daba mucha manía con el arte escultórico. Entonces hacía unas esculturas femeninas muy lindas y había hecho una que parecía la mujer perfecta. Entonces le pide a Afrodita, que si bien atendía en Grecia por la obra social, llegaba a Chipre un poquito también, que le dé vida, incluso la nombra a Galatea, a esta mujer ideal, y le pide que le dé vida y que la convierta en la mujer ideal, o sea, lo que él pensaba que era la mujer ideal, o sea, que obedezca sus deseos, que nunca le discuta, ¿no? Pero no, Galatea toma vida propia, tiene su personalidad, es Galatea, no es Pigmalión,
Y es muy interesante este mito fundante, ¿no? De la imposibilidad de la mujer ideal en la medida que la mujer ideal sea uno mismo, que sea una repetición de uno mismo, sea la media naranja. Ay, pero ahí que tenés, asusta, ¿no? Es tremendo. Tenés en la metáfora de la media naranja, si vos sos media naranja y vas por la otra mitad, vas a ir justo por media naranja. Yo voy por medio kiwi, medio melón. O sea, ir por media naranja es ir por vos mismo. Eso en mi barrio, ¿saben cómo se dice? Masturbarse. La media naranja, ¿qué tiene que ver con el otro? ¿Dónde está el otro? Pero tomemos el concepto que tira Felipe, el del ideal, ¿no? Todos ustedes tienen seguro un modelo ideal de pareja. ¿Sí o no? Modelo ideal de pareja. A ver, ¿qué características tiene que tener alguien para ser parte de mi modelo ideal de pareja? Vamos a hacer una encuesta. Empiezo yo. Modelo ideal de pareja para mí, característica número uno, que me escuche. Obvio, obvio, ¿no? Hablo mucho. ¿Vos? Deseable, una persona deseable. Epa. Sí, que todo, con todo lo que implica, no solamente lo físico, ¿no? Que te den ganas de estar con esa persona. Que... Fue más erótico lo tuyo que lo mío. Bueno, como quieran. Que me escuches o no. Está bien. Sí. ¿Me ayudan? ¿Qué características tiene que tener una persona para ser mi modelo ideal de pareja? Inteligente. Que no rompa, dijeron. Nada, estamos hablando de ideal. Mirá el lugar en el que pone. Compañero. Dijo muda. Tremendo. ¿Qué más? Mudo. Que no rompa otra vez. ¿Qué? Divertido, entendí pervertido. Pero divertí. Divertido garpa mucho, ¿vieron? Es como, no sé, hace falta un poco de buen humor. ¿Qué más? Buen cocinero. Modelo ideal. Yo creo que cada uno habla a partir de su propia falencia, ¿no? Arma el ideal de, ¿y cómo andamos en casa? Nada, no cocina nada. ¿Qué más? Trabajador. Que no sea marxista, dijo. Me parece que no, ¿eh? Machista, ¿eh? Comprensivo. Me encanta porque Rosario, me parece, que ustedes expresan un poco la, digamos, la personalidad rosarina media, es una sociedad emancipada de las cuestiones físicas materiales. O sea, todos están como muy... A nadie le importa el físico del otro. Pero bueno, se entiende, ¿no? Tienen un progreso moral y espiritual que buscan en el otro la comprensión, la inteligencia... Impresionante. Última. ¡Hay una pareja! Peronista, peronista. Ahora, hagamos este esquema. Suponete que agarro todas las características y armamos un listadito. Y entonces, con el listadito y todas las características escritas en un cuadro de doble entrada, salimos al mercado del amor a ver quién cuaja en mi listita. Entonces, viene Juanita. Viene Juanita, y a ver, Juana, que me escuche. Que no rompa. 60%. Que no rompa. 30%. Peronista. 100%. A ver, ¿qué más? Que no sea machista. Entonces, tengo todas las características. Juanita me da 53%. Lentamente, Juanita va dejando de ser Juana para ser 53%. Porque a mí lo que me importa de Juana es el 53% que yo exijo que ella tenga, o sea, para yo enamorarme y que el vínculo tenga razón de ser. O sea, lo último que me importa de Juana es Juana. Me importa Juana como soporte o plataforma a partir de la cual, del cual
yo voy con mi 53% y proyecto en ella lo que yo necesito que ella sea. A Juana la desjuano. La voy desjuanizando para que termine siendo únicamente ese 53. Aparte, ni bien me engancho, al otro día le digo, mira, tenemos que hablar, hay un 47% que necesito que empieces a modificar. Y en algún punto, lo más interesante del amor, que es la relación con el otro, se termina. En vez de ser una relación con el otro, termina siendo una relación mía conmigo. Y Juana nunca estuvo. ¿A vos te parece que en la historia argentina estas formas de amor imposible o de, aparte incluso de conflictos en el amor, porque también es como que no le cabe a los héroes de la patria enamorarse, les quita como fuerza, ¿no? Digo, mi pregunta es, ¿hay historias de amor de nuestros héroes nacionales o...? Muchas, muy interesantes y generalmente marginales en la historia porque parece ser que no es un tema importante, cuando para mí es constitutivo, que da una completitud, digamos, si se tira la palabra, a estas personas, digamos, las humaniza, las torna ejemplares. Es muy difícil tomar ejemplo de alguien perfecto, etéreo, ajeno a la humanidad. Entonces creo que nos acerca un poco a sus vidas. Y empiezo por una que es la que a mí más me preguntan en bautismos, cumpleaños, casamientos, reuniones sociales y afines, que era Belgrano, era puto, porque no me dicen gay. No me dicen gay. Ni siquiera tienen la delicadeza de decir gay. Pero mirá que te pueden preguntar muchas cosas, van a eso. Van a eso, no sé por qué tanto les preocupa. Tendrán que verlo con su psicólogo. A mí la verdad que fue tal el nivel de acoso de esta pregunta que me puse a investigar la sexualidad de Belgrano, que por supuesto no era gay, era un tipo muy requerido por las damas y respondía mucho. Si lo hubiera sido, no hay ningún problema, por supuesto, ¿no? Pero sí está esta cosa de que no podía hacerlo, ¿no? Sí, no puede de ninguna manera un héroe serlo, ¿no? Y una cosa que me asombró investigando por qué la acusación, digamos, ¿no?, en el machismo que nos domina, tenía que ver con dos cosas. Una primera, por su voz aflautada. Fíjate vos que es determinante, ¿no?, que tenía un problema de voz, un problema en las cuerdas vocales, que efectivamente tiene una voz finita. La segunda es mucho más grave y es porque fue una persona que dedicó mucho de su vida a la cuestión de género. Fue el primero que se ocupó del problema de la mujer en nuestro país, con escritos extraordinarios. En 1795 él escribe sobre la igualdad del hombre y la mujer en un contexto mundial altísimamente desfavorable. Pensemos que un año antes en París una mujer llamada Olimpia de Goyes presenta el petitorio por los derechos de la mujer y la ciudadana, entendiendo que los derechos del hombre eran para los varones, no para la humanidad, presenta esos 17 puntos y en ese París progresista, etcétera, la mandan a la guillotina, Olimpia. Y un año después tenés a Manuel Belgrano que escribe este texto extraordinario que habla de la necesaria igualdad, de que la mujer debe acceder a los tres niveles de la enseñanza, mucho hablando de estas cuestiones de la mujer, con lo cual, para una mentalidad machista, este tipo no podría ser otra cosa que un afeminado, como dicen, incluso lo dicen, ¿no?, abiertamente. A mí me parece muy interesante, entonces, ¿por qué lado viene esta asociación con esta pregunta que me tiene un poco cansado, pero ya me acostumbré, digamos, ¿no? Y creo que es interesante decir que fue un hombre tremendamente apasionado, con amores muy intensos, un amor muy incorrecto, que fue un amor clandestino, durante 8 años, con María Josefa Ascurra, una mujer muy bonita y de las más ricas de la sociedad porteña, que estaba casada con un señor muy reaccionario, muy proespañol. Así que esos 8 años son de amor intenso entre ellos, hasta que en el año 10 el tipo viene a la revolución, le agarra alergia y se va, ¿no? Abandona a esta mujer, que no se puede casar, por supuesto, porque era una mujer abandonada, no había divorcio. Digo esto porque otro de los argumentos que suma, pero viste que nunca se casó. Porque viste que esos tipos nunca los conformás. Siempre te vas a decir, y pero nunca se casó. Bueno, no se casó porque no había divorcio. Es un amor muy intenso, muy lindo. Ella lo acompaña al éxodo jujeño, a las batallas de Salta y Tucumán, queda embarazada. Y no siendo, seguía siendo una mujer soltera prácticamente o abandonada. Acompañarlo al éxodo jujeño, una gran salida, ¿no? Y una joda bárbara, sí.
¿Qué hacemos hoy a la venite, noche? Acompañado venite, venite que nos vamos de Éxodo. Sí. Con lo cual demuestra el amor de esta chica que podía estar en su casa con todos los lujos en Buenos Aires, se fue al Éxodo Eugenio, ¿no? Un amor intensísimo. Y bueno, decide tener el niño en la casa de su hermana, que era nada más y nada menos que Encarnación Ezcurra, recién casada con Juan Manuel de Rosas, y el niño será criado por Rosas, ¿no? Como Pedro Rosas y Belgrano. Y hay una muy, muy linda historia de cómo Rosas le cuenta de quién es hijo, ¿no? Que con mucho orgullo de quién era hijo este muchachito. Creo que es una historia fuerte, interesante, que humaniza en el buen sentido, acerca, en vez de esta cuestión de los próceres o lejanos. A mí me gusta mucho más el término que usan en Estados Unidos, que es padre fundador, que es mucho más cercano y más real, sobre todo una persona como Belgrano, que pensó la patria, ¿no? Fue el primero en pensar la patria con ese nivel de intensidad, claridad, el primero que habló de industria en nuestro país, que dijo, los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima porque de lo contrario están creando desocupación en el país exportador y ocupación en el país importador y manufacturero. Terminaba diciendo con ese afán didáctico, no exportemos cueros, exportemos zapatos. 1796. Pero no era que solo creó la bandera. No, se ve que no. Bueno, y hay muchas historias que... Pero a ver, hay un montón de historias de amor, obviamente solapadas. Si con todo lo que dijimos tuvieras que elegir una así como... Bueno, como historia así, hablando de que dijimos romántica, si bien es prerromántica por la época, porque transcurre en 1810, seguramente la historia de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca, ¿no? Una historia muy fuerte que se inicia en Chuquisaca. Recordemos que Mariano va a Chuquisaca a estudiar para cura. La situación de Chuquisaca, el fervor revolucionario todavía vigente de la fracasada rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, el clima de insurgencia minera en ese lugar cercano a Potosí, de gran explotación, el empezar a leer textos jurídicos y además encontrarse con el amor de su vida, es un giro violento en su vocación. Y de una manera muy curiosa, yo digo amor a segunda vista, porque él se enamora de un retrato, como si hoy fuera Instagram, ponele. Pero ¿cómo un retrato? Y él va a un negocio en Chuquisaca, ve un retrato de una chica muy bonita y pregunta si existe, y le dice que sí, que se llama María Guadalupe Cuenca, pero que va para monja. Le dice, bueno, yo voy para cura, no hay problema. Mentira eso. No, verdad. No. ¿Verdad? Bueno, por lo menos así dicen. Y bueno, se conocen, es un amor muy intenso, muy interesante, una chica muy politizada, muy metida en la política, muy compañera de Mariano, que cuando Mariano va en ese viaje hacia la muerte y al mes de que Mariano no recibir carta de él, Guadalupe empieza a escribir. Y lamentablemente la primera carta de Guadalupe está fechada el 14 de marzo del 10, cuando ya hacía 10 días que Mariano estaba muerto, ¿no? En el fondo del mar. Y ella ignora eso y le escribe cartas, la primera reclamándole que no la engañe con una inglesa, imaginándoselo en Londres, y a la vez contándole cómo la revolución retrocede, cómo la derecha de la revolución encabezada por Saavedra ha tomado el control. Y hay una carta impresionante del 25 de mayo del 11, donde le cuenta cómo fue la conmemoración de la revolución, donde dice Saavedra prohibió gritar los vivas a la patria y los mueras al rey, todo está perdido, los compañeros están siendo detenidos, todos los morenistas están siendo deportados. Le cuenta su situación personal, ¿no? De una mujer que ha quedado sola con su hijo, acosada por los enemigos. Bueno, y son 14 cartas que ella escribe sin saber que su compañero no está en este mundo, ¿no? Y que llegarán todas juntas cuando vuelva Manuel, que había acompañado a Mariano en el viaje, le traiga todas las cartas y la tremenda noticia de la muerte de Mariano, ¿no? Y bueno, ella quedará en la miseria porque Mariano era una persona honesta que vivía de su sueldo y reclamará ante el triunvirato un subsidio que le van a dar un sueldo miserable porque estaba Rivadavia, ahí enemigo histórico de Mariano Moreno, y le pagan un subsidio muy pequeño que después será ampliado. Y cuenta Manuel que cada 4 de marzo María Guadalupe Cuenca iba al Río de la Plata con Marianito y arrojaba una flor al río, en memoria de este muchacho, quizá inaugurando la tradición argentina sin saberlo, no podía saberlo seguramente, ¿no? Bueno, entramos en el segundo tema, que es la muerte, justamente.
Y creo que si hay un tema que la filosofía trató intensamente es la muerte, que es un tema que lo tratamos con un espíritu optimista, ¿no es cierto? Es decir, pensar en la muerte para valorar la vida también, porque esta finitud también nos define, ¿no? Si en el no hablar de la muerte quizá no nos hace valorar tanto la vida probablemente, ¿no? Creo que das en el clavo ahí, ¿no? Pensar la muerte es algo primero a lo que se dedica la filosofía. Me colgué con el cierre de la historia de pensar que la primera carta de Guadalupe fue enviada cuando Moreno ya estaba muerto, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo, digamos, también para pensar primero hasta qué punto el amor es siempre un enamorarse de fantasmas, ¿no? En algún sentido. Y segundo, cuán unilateral es el amor, ¿no? Digo, estamos muy acostumbrados en una sociedad mercantilizada a pensar el amor en términos de reciprocidad, de intercambio de servicios. Yo te amo porque vos me amás. Bueno, en una de las cartas ella le dice, yo siempre supe que te amé yo más a vos que vos a mí. Es tremendo, ¿no? Sí, pero hay algo para mí de ruptura del paradigma mercantil que el amor puede de algún modo generar, el amor como entrega. Digo, ahí hay una entrega, son 14 cartas, donde hasta no importa, ¿no? Quién es el otro, dónde está el otro, sino que hay una vocación de ahí de entrega. No es que no importa, lo único que importa es el otro. Digo, pero la entrega va más allá de lo que el otro me devuelva, ¿no? Ahora, bueno, estaba muerto Moreno y la muerte es clave en todo, digo, la mayoría de las cosas que hacemos, ¿no? Felipe pregunta sobre esta relación entre la muerte y la vida y es una relación que en general nosotros la tenemos escindida. Pocas veces ligamos la vida con la muerte, sino que pensamos que la muerte viene a interrumpir la vida. Esta lógica de que morir es interrumpir algo, ¿no? Como si la vida fuera eterna y viene la muerte, che, y no me deja seguir vivo. Y viene a interrumpir algo que si no hubiese continuado. ¿Quién te dijo? O sea, ¿por qué pensarnos infinitos y pensar a la muerte como un interruptor y no como parte de la vida? Mirá cómo cambia todo el escenario si uno piensa a la muerte y a la vida como parte, digamos, de una misma realidad. Digo, para empezar, nacemos para morir. Nada, el resto es esto. Cultura, literatura, necesidad de entender lo incomprensible. Porque se termina. Y no queremos. Pero somos conscientes de que nacemos para morir. No para en el sentido de con el objetivo de, sino que se nace y la vida tiene un final. Insoportable. Y aparte, digamos, insuperable, irrebasable, dice Heidegger, es la muerte. Llega. Y ese es el conflicto número uno de la condición humana. Y como no lo podemos resolver, ¿qué hacemos con la muerte? La obturamos, la solapamos. No hablamos de ella, ¿no? Típico, no hablemos de la muerte porque es como que tenemos miedo. Primero le huimos, la tiramos para adelante, y la tiramos para adelante no solo en términos temporales, sino en términos conceptuales. ¿Para qué voy a pensar algo que cuando lo pienso solo termino angustiado? Porque no tiene solución. Entonces, aparte, ¿vieron toda el misticismo berreta que hay alrededor de la muerte? Que es tipo, no hables de la muerte porque la muerte puede llegar. Tipo, si hablas de la muerte, te podés morir. Tipo, si yo digo, no, lo que pasa es que la semana que viene viajo en avión y el avión se puede caer y me puedo morir. ¡Shh! ¿Qué? ¿Y se puede pasar? ¿Y por qué? Porque hablé. Porque dije, me puedo morir. Pensás que entonces es la metafísica, de nuevo, ¿no? No te pongas visco que viene un viento y te deja visco. Mira. ¿Te acordás? Cuando era chica. Entonces, me parece que ahí lo primero que enseña la filosofía es todo lo contrario. Digo, el tema capital de la filosofía es la muerte. Y entender esa contradicción. Unamuno, Miguel de Unamuno, filósofo español, poco leído en las carreras de filosofía, planteaba esta contradicción como origen de nuestra angustia existencial. ¿Qué contradicción? Saber que nos vamos a morir y, sin embargo, no querer que suceda. O sea, lo que nos angustia es la contradicción entre la razón y la voluntad.
No sé por qué me toqué el corazón cuando dije voluntad, cuando el corazón no es más que un órgano que distribuye sangre por el cuerpo. Una cosa curiosa, ¿no? Hablando de la muerte y Unamuno, gran pensador y rector de la Universidad de Salamanca en 1936, se produce un episodio tremendo cuando los franquistas invaden la universidad, aquella universidad donde estudió Belgrano justamente, al grito de muera la inteligencia, viva la muerte, ¿no? Impresionante, ese viva la muerte de los franquistas. Tremendo, viva la muerte. Sí. Tremendo, y bueno, de hecho, la angustia, la depresión en la que entra Unamuno después de esa entrada del capitán Millán de Astray, al que él le contesta: nadie puede vivir a la muerte, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Y lamentablemente, poco después muere Unamuno, ¿no? De esa tremenda depresión que le provoca ver a su país en manos de semejantes personajes, ¿no? Unamuno, en un libro llamado Del sentimiento trágico de la existencia o de la vida, gran título, ¿no? Del sentimiento trágico de la existencia. Ese título y otro de Cioran, para mí son los mejores títulos de la historia de la filosofía. El de Cioran dice: del inconveniente de haber nacido. Domingo 7 de la tarde. Lo hemos hecho, ¿eh? Lo ojean. Hemos dado charlas domingo, pero no con de lluvia Cioran, también. No de Cioran. Sí, de estos temas. Obvio, pero en ese libro Unamuno dice: ¿por qué tuvo tanto éxito el cristianismo? Tema que vamos a hablar a continuación. Porque resuelve el único problema que le importa al ser humano: la muerte. El cristianismo viene y te promete la resurrección eterna. Listo. O sea, es la mejor estrategia de marketing de la historia. Porque después, ¿quién sabe? ¿No? Es genial. Digo, en términos del capitalismo marketinero, es tremendo. Ahora, Platón define en el Fedón a la filosofía como un ejercicio para la muerte. ¿Qué significa esto? Esto que les decíamos antes, que hay que hablar de la muerte, hay que ejercitarse. Porque hablando de la muerte, la elaborás. Ese es el esquema. Cuando la muerte llega, porque llega, sin embargo, uno la tiene pensada. En cambio, si la estás ocultando todo el tiempo, vivís todo el tiempo con ese temor a esa especie de monstruo, ¿no?, que te está atosigando todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa elaborar la muerte? Plantear sus conflictos, sus problemas, los miedos que hay alrededor de ella. Por ejemplo, hay uno que plantea Heidegger que para mí es fundamental. Heidegger dice: ¿vieron que la muerte oscila siempre entre dos extremos temporales? Por un lado, primer extremo, es inminente. O sea, cualquiera puede morirse ahora. Ni se les ocurra. Salimos en todos los diarios. No en todos los diarios. Todos no, ¿eh? No creo. Cualquiera puede morirse ya. Ya. A ver, la inminencia de la muerte, obvio que la muerte tiene una fecha de vencimiento promedio. Todos nos morimos más o menos, depende de las épocas, en el mismo, así como lapso temporal. Es como el yogur, que tiene una fecha de vencimiento, pero pasan 3 días y te clavas un yogur, tipo. Entonces, buen ejemplo, está bueno. Ahora, hay más o menos un promedio, pero uno, nada, un bajón, morirse fuera de tiempo. Ahora, en la oscilación temporal, el mismo Heidegger dice algo así, en realidad comenta la frase de otro, que es: nunca es tiempo para morirse. Y uno siempre piensa que la muerte falta un montón. Viste que te podés morir ya, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto falta para que se mueran? Pero ¿cuánto? Y yo saqué la cuenta. 6 mundiales. Qué poco, 6 mundiales. Ahora, tirás para adelante. Vos le preguntás a alguien de 20. ¿Cuánto falta para que te mueras? 30. 50 años. ¿Cuánto falta para que te mueras? 70 años. ¿Cuánto te falta para que te mueras? Un montón, te dice. 90. Che, abuelo, escúchame. ¿Cuánto falta para que te mueras? Y te mira y te dice: mira, en Nigeria
una persona vivió hasta los 113 años. Porque siempre vas a encontrar un justificativo para no saber que te podés morir ahora. Aparte, 113 años, 90, 113, 23, 6 mundiales, ¿no? 5, 5 y medio. Ahora, esa es una. Otra, la que hablábamos antes, pensar la muerte, ¿no? Esta idea de que ¿hay vida después de la muerte? ¿No? La típica pregunta. Perdón, primera repregunta. La pregunta es si hay vida después de la muerte. Mirá, si hay algo después de la muerte, hay cualquier cosa menos vida. O sea, ponele que haya algo, no vida, porque moriste. Justamente, la pregunta es si hay algo más, ¿no? Si hay vida después de la muerte, entonces no estás muerto. Clave. ¿Qué hay después de la muerte? No hay ni después. O sea, el después es una metáfora que tampoco rinde para pensar qué hay después de la muerte, ¿no? Es que la muerte es el final. No es lo que viene después. Es el final de la vida, es como el punto final de un poema. Es como el acorde último de una canción. Vos escuchás una canción, dura 4 minutos, 18 segundos, y termina la canción y escuchás chan, chan. Y la muerte es ese eco. ¿Vieron el silencio del último chan? A ver, vamos juntos. Chan, chan. Ese eco final es la muerte. Me hace acordar al tema de las últimas palabras. ¿Viste? Qué lindo, hay, sí. Lindo tema, ¿no? Yo tengo dos últimas palabras preferidas. ¿De la historia de la humanidad? De la historia de la humanidad, sí. Una es el general de la División del Norte, Pancho Villa. Sí. Héroe, el único que invadió Estados Unidos. Que cuando le pegan 23 balazos, está muriendo, no hay duda que se va a morir. Y le dice a su secretario, digan que dije algo. Maravilloso. Sí, pero perdió porque trascendió, bueno, esta historia. El secretario fue fiel, o sea, demasiado fiel probablemente. Y la otra es la del extraordinario pionero del cine, Buster Keaton, que se está muriendo y está su familia, su mujer, sus amigos. Y siempre hay alguien entre los presentes que cree que tiene que decir algo, ¿no? O sea, en vez de estar en silencio, el tipo dice, mira, pobre Buster, se está muriendo. Dicen que los moribundos sienten un frío tremendo en los pies. Y Buster abre un ojo y dice, todos los moribundos menos Juana de Arco. Genio. Ahora, digamos, está claro que si la muerte es el final de la vida, o sea, es parte de la vida, la conciencia de que nos vamos a morir resignifica la vida. O sea, nuestra existencia, recordando su carácter finito, evidentemente se reinventa. Porque cuando uno piensa que no se va a morir nunca, entonces le dedica la vida a muchas cosas. Si uno piensa que la muerte es algo tan lejano, tampoco la tiene presente y por eso se obsesiona con un montón de cosas. Ahora, yo les aconsejo esto. Recuerden una vez por semana que se van a morir. Puede ser cada 15 días. Una vez por semana o cada 15 días, nuestro carácter contingente y finito, pero no les quepa duda que la mitad de las preocupaciones cotidianas empiezan a ir para otro lado. Porque evidentemente todo empieza a tener otra intensidad, otra dimensión, cuando uno recuerda su carácter contingente. Entonces cierro con esto. Hay dos grandes posturas en relación al miedo a la muerte, ¿no? Formas de sobrevivirla o de sobrellevarla. La primera es la más conocida, que empieza en Platón y sobre todo toma la religión, que es inventar que la muerte es el paso hacia otro lugar. Ahora, ¿eso qué hace? Condiciona nuestra vida en la Tierra, porque si, digamos, existe una vida más allá de esta, otra vida que no es esta, todos los administradores de la vida eterna te exigen una serie de prácticas en esta vida para garantizarte el acceso al más allá. Ahora, esas prácticas suelen ser siempre condescendientes y de algún modo terminan siendo funcionales a las necesidades de esos administradores. Entonces, como dice Nietzsche, una vez más, uno termina dilapidando la vida pensando que de ese modo se garantiza el más allá y después se muere y no hay nada. O como dice Pascal, ¿te conté lo de la apuesta de Pascal? Pascal,
tiene un famoso argumento que es al revés. La apuesta de Pascal, Pascal dice, ¿qué hacemos con la vida después de la muerte? Tenemos que pensarlo en términos estratégicos, dice él. ¿Qué conviene y qué no nos conviene? Dice, miren, lo que nos conviene siempre, siempre, es pensar que hay después de la vida un más allá, de que hay muerte. Pues después, de que después de la vida la cosa sigue. ¿Por qué? Dice Pascal, porque si después te morís, ¿no? Y la cosa sigue, tenés garantizado. Ahora, si después, digamos, tenés como resguardado, tenés garantizado el acceso al más allá, habiendo creído que la cosa sigue y haciendo los deberes para eso. En ese sentido, digamos, me parece que esta opción, que es la opción de creer en el más allá, es una opción muy tranquilizadora, pero que tiene que vérselas justamente con esa metafísica. La otra opción, si quieren más humana en algún punto, habría que ver qué es más humano que qué, es admitir que la cosa termina acá. Ahora, ¿cómo cargar con esa asunción, ¿no? ¿Cómo poder realmente autoconvencerse de esta situación y que no angustie? Básicamente, Epicuro, por ejemplo, el filósofo antiguo, si quieren, más característico de esta posición, tenía una especie de estratagema dialéctico, una especie de, él lo llamaba el tetrafármacon, que eran cuatro ideas que nos hacían felices porque generaban la imperturbabilidad del alma, y en relación a la muerte él decía, no tiene sentido, ¿sí?, angustiarse por la muerte o perturbarse por el morir, porque cuando la muerte llega uno no está, y cuando uno está la muerte no llega. O sea que es imposible, ¿no?, básicamente saber que uno está muerto. O sea, ninguno de ustedes va a saber cuándo se muera. Va a saber que le queda, no sé, 3 segundos, ponele que está una bomba a punto de explotar, ves 3, 2, 1, pero nadie sabe, tipo, uy, morí. O sea, si uno tiene como la... uy, morí, y piensa y que está muerto y se sabe muerto, salga del cajón. O sea, no están muertos, porque nadie sabe que está muerto. Uno sabe hasta el segundo anterior. Y si uno sabe hasta... ¿sí? Incluso nadie sabe cuándo muere. Tipo, me estoy muriendo. ¿Estás vivo? El do, no. Porque estás vivo. Si hay un do, es porque no estás muerto. O sea que en el fondo, como dice Borges, somos inmortales. Porque si morir es tener conciencia de que nos vamos a morir, esa conciencia, ¿sí?, de que nos vamos a morir la vamos a tener, pero cuando llegue la muerte... no nos vamos a dar cuenta. Así que, fácil, ¿no? Fácil y es más complejo. Pero, bueno, en la historia argentina, Felipe, ayúdanos a pensar, hay muchas historias, digamos, de fantasmas, ¿no? De gente que, digamos, no solo que muere, sino que además, cómo la historia social y política idolatra muertos y también le teme a los muertos, ¿no? Sí, hay una cosa muy fuerte que es, no alcanza con la muerte del enemigo, ¿no? Hay que hacerlo desaparecer de la historia, de los registros. Un caso emblemático es el caso Dorrego, cuando Lavalle y los unitarios rivadavianos deciden matar a Dorrego, no solo lo matan, sino que destrozan su cadáver y lo borran del registro oficial. Incluso un personaje siniestro del unitarismo, muy amigo de Bernardino Rivadavia, Salvador María del Carril, le dice a Lavalle, dice, usted le hizo un juicio a Dorrego, si no le hizo un juicio, invéntelo. Que quede en la historia como que le hizo un juicio, ¿no? Lavalle, que era un hombre valiente, equivocado pero valiente, le dice, yo me la asumo la responsabilidad histórica de lo que estoy haciendo, no le hice ningún juicio y no voy a mentir de que le hice un juicio. La persona que le está proponiendo a Lavalle inventar un juicio fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Por suerte ha mejorado mucho desde entonces al presente, ¿no? Y creo que hay muchos casos de esta cuestión de que no alcanza con la muerte, de la manipulación de cadáveres y demás, pero evidentemente la historia más fuerte y más clara en este sentido es la historia del cadáver de Eva Perón, ¿no? Que tiene que ver con el revanchismo y tiene que ver con esta idea de que puede seguir obrando después de muerta Evita, ¿no?
Y tiene que ver, como todos sabemos, con que Evita, cuando muere, se la embalsama porque se suponía y estaba muy claro de que el velorio iba a ser prolongado. Había millones de personas que querían despedirse de ella. Por lo tanto, se contrata al mayor especialista mundial en la materia, que era el doctor Ara, doctor español, que hace un trabajo extraordinario de momificación, pero que requería de un mantenimiento. Por eso no se la entierra Evita, se la deja depositada en el primer piso de la CGT. Había montado un laboratorio ahí Ara, y cuando se produce el golpe del 55, finalmente, después de mucha discusión, los llamados libertadores, encabezados por Aramburu y por Rojas, deciden sacar el cadáver de la CGT, porque entienden que ese va a ser un lugar de culto, de procesiones de los peronistas en tributo a Evita. Por lo tanto, además de destruir la obra, de destruir los hospitales, la fundación, etcétera, deciden también ir por el cuerpo de Evita, ¿no? Secuestrar el cadáver de Evita. Se secuestra ese cuerpo en noviembre de 1955, después de una noche de tortura del cadáver, donde se lo quema con cigarrillos, se lo tortura. Torturar un cadáver, hay que ser alguien muy especial, evidentemente, ¿no? O tener mucho odio adentro. Y ellos van descubriendo que la CGT estaba siendo vigilada por gente de la resistencia peronista, porque a donde iban trasladando el cuerpo aparecían velas y flores de No Me Olvides, como señalando que sabían dónde estaba el cuerpo de Evita. La van llevando a diferentes casas operativas de la Marina, del Ejército, entre ellas la casa del oficial de inteligencia Arandía, un hombre que entra en estado paranoide, que duerme con una 9 milímetros bajo la almohada porque cree que Evita puede aparecérsele, resucitar en cualquier momento, aparecérsele. Una noche se despierta sobresaltado, ve una figura de mujer, vacía su cargador y mata a su esposa embarazada, creyendo que era Evita. Esta locura lleva a que vayan tomando algunos recaudos estos personajes siniestros, encabezados por el coronel Morikenin, que era el jefe del operativo de secuestro, que decide llevarla a un lugar seguro, que era la Secretaría de Inteligencia al Ejército, en la calle Viamonte y Callao de la Capital Federal. Ahí Morikenin la deposita en su oficina, debajo, muy simbólicamente, debajo de unas cajas de radio, que era la radio de la Revolución Libertadora, que había transmitido desde Córdoba, y a la gente que iba a visitarlos la mostraba como un botín de guerra, como un trofeo. Acá está la Eva. Una de las personas que acude al despacho de Morikenin por un trámite de pasaportes, la jovencita María Luisa Bemberg, que en ese momento era simplemente una joven de las familias más ricas de la Argentina, que queda horrorizada con esto que hace Morikenin, se lo cuenta a su familia, que a su vez se lo transmite al general Aramburu, que entiende que esto no puede seguir así, que además es un peligro, porque esto en cualquier momento se puede saber, y deciden hacer una operación traslado, en connivencia con el Vaticano, a través del capitán Lanusse, futuro presidente de la República, que tenía muy buenos contactos con la Orden de San Pablo y, por lo tanto, con el Vaticano. O sea, es una gran operación de inteligencia para sacar el cuerpo del país a través de un nombre falso, María Maggi de Magistris, que quiere decir algo así como maestra de maestros, increíblemente, que era el nombre de una italiana de aquí de Rosario, que había fallecido en un accidente. Se la saca del país clandestinamente, se la entierra en el cementerio de Milán. Ahí permanece como el secreto mejor guardado por la inteligencia militar argentina, hasta que en 1970 los montoneros secuestran a Aramburu, y en el interrogatorio Aramburu dice que el cuerpo está en Italia, sin dar más precisiones del lugar en donde está enterrado. Ahí comienzan comandos de la izquierda y la derecha peronista a buscar dónde está Evita. Un comando de la derecha encuentra que está en el cementerio de Milán, está a punto de descubrir la tumba precisa, cuando, para evitar ese papelón, el gobierno de Lanusse, ya presidente de facto, año 71, decide entregarle el cuerpo al general Perón. Se hace esta cuestión en Puerta de Hierro, cuenta el coronel Cabanillas, encargado del traslado de esta operación, que llega exactamente a Puerta de Hierro a las 20:25, o sea, a la hora que había muerto Evita, que las radios decían ahora en que Evita pasó la inmortalidad. Y el mismo tipo dice que esperó 5 minutos para no darle el gusto al tirano de entregar el cuerpo al horario preciso, ¿no? Se le entrega el cuerpo, Perón hace inspeccionar el cadáver por un cuerpo de forenses y escribanos que detectan 35 daños provocados al cuerpo intencionalmente.
El cuerpo queda en el primer piso después de ser restaurado parcialmente, queda en el primer piso de Puerta de Hierro. Ahí vivían Perón, Isabel y el brujo López Rega, que oficiaba de secretario y, y bueno, de todo un poco de Perón. Y ahí hacía unas extrañas ceremonias López Rega, que era brujo, se decía brujo, que era implantar las manos en el cuerpo de Evita y trasladar esa energía al cuerpo de Isabel para transmitirle la capacidad de liderazgo, inteligencia, militancia, cosa que no dio el más mínimo resultado, ¿no? Lo cual, evidentemente, lo de López Rega no funcionaba muy bien, o Isabel no funcionaba muy bien. Bueno, y cuando vuelven definitivamente al país, en el trágico 20 de junio del 73, no vuelve el cuerpo de Evita, que queda en Europa por orden de Isabel, por celos de Isabel hacia Evita. El cuerpo queda allí, muere Perón, 1 de julio del 74, poco después, los montoneros secuestran el cadáver de Aramburu y piden a cambio la llegada del cuerpo de Eva Perón al país, cosa que efectivamente se concreta, Aramburu por Evita, el cuerpo es restaurado y es exhibido en la residencia de Olivos, en un panteón especial que se arma con el cajón de Perón cerrado y el cajón de Evita con un vidrio que se podía ver el cuerpo de Evita. Eso dura hasta el 24 de marzo del 76, cuando se produce el golpe de Estado y la señora de Videla, Alicia Hartwright de Videla, imagínate ser la mujer de Videla, ¿no? Dice que no se va a mudar a Olivos si no sacan las momias de ahí, los cuerpos. Y entonces hay toda una discusión muy fuerte en la Junta. En el caso de Perón, ninguna duda, lo mandan directamente a Chacarita, a la bóveda de la familia Perón, Tomás Perón. En el caso de Eva, hay una fuerte discusión de qué hacer con el cuerpo. Hay quien propone arrojarlo al mar, incinerarlo. Finalmente triunfa la hipótesis de volver a la familia Duarte y es trasladado el cuerpo entonces a la bóveda de los Duarte en Recoleta, pero se produce el último episodio de esta historia increíble, que es cuando la están trasladando, el ambulanciero que traslada el cuerpo muere de un infarto, ¿no? A mí, la verdad, me parece una historia increíble. Hay un libro, una novela, que es Santa Evita, que le agrega muchas cosas de la novela, pero lo que cuento es exactamente históricamente demostrable, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistar al general Villarreal, secretario de Videla, y preguntarle por qué tanta cuestión, desaparición, traslado, ocultamiento, tortura de un cuerpo, de un cadáver. Y él me dijo, quizá porque a ella fue la única a la que realmente le tuvimos miedo. Así contestó este señor, ¿no? Bueno, vamos a pasar a un temita muy sencillo, que es religión, ¿eh? Me parece interesante pensar en este mundo hiperconectado, de posverdad, ¿no? De toda esta historia que estamos viviendo, cómo ha crecido y crece la religiosidad, ¿no? A pesar de todo esto, la religiosidad que tiene diversas formas, no necesariamente la católica, la judía, la musulmana, sino una cierta religiosidad que sigue creciendo, ¿no? Se habla hace bastantes décadas ya del retorno de lo religioso, ¿no? Se habla, digo, en distintas disciplinas, sobre todo después de tantos siglos, no muchos, pero bastantes siglos, desde la modernidad en adelante, donde la religión se había convertido casi en superchería o en algo, digamos, que había quedado afuera, digamos, del registro o del método que garantizaba un conocimiento válido, ¿sí? El mundo de la modernidad es el mundo básicamente de la ciencia y lo que genera la ciencia con respecto a la religión es básicamente su exclusión. La religión nunca fue esa famosa antinomia, ¿no? La grieta entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión, durante muchos siglos tuvo a la ciencia como vencedora. Ahora, cuando la ciencia empieza a mostrar sus propias limitaciones, cuando la racionalidad occidental entra en crisis, cuando en nombre de la ciencia y la tecnología se empiezan a confutar muchas de las grandes utopías de lo humano, la religión increíblemente retorna como discurso. Digo, cuando la ciencia misma asume sus propias, sus propios límites e imposibilidades, ¿no? Y empieza a escindirse cada vez más de la verdad, el relato religioso empieza a reincorporarse. Dicho de otra manera, cuando Nietzsche demuestra que todo es metáfora,
Incluso el relato científico es visto para Nietzsche como una de las tantas formas de construcción de sentido. Si todo es metáfora, entonces la metáfora religiosa tiene tanta validez como el resto. E increíblemente en nuestro mundo posmoderno, lo religioso retorna de diferentes modos. Felipe decía, también retorna de un modo no institucional, porque hay algo que hoy está pasando con mucha fuerza, que es que se separa cada vez más lo religioso de la religión. La religión como institución humana, Nietzsche diría demasiado humana, como institución, de lo religioso como ese impulso o fuerza de búsqueda, de pregunta del ser humano, por el sentido acerca de el sentido, acerca de si hay algo más. Lo religioso es esa especie como de implicación humana por tratar de entender si hay algo más, si todo lo que hoy la ciencia y la racionalidad nos explica alcanza o al revés. Dado los límites que la ciencia genera, habilita la pregunta por si hay algo más. Para mí es la pregunta, a mí es la pregunta que me desvela desde siempre. ¿Hay algo más? Y esa pregunta es una pregunta religiosa. Religiosa en el sentido de que no nos contentamos con el límite. Y me pregunto, la ciencia explica el Big Bang, explica la materia, explica el átomo, todo bien. ¿Hay algo más? ¿Por qué así y no de otro modo? Esa pregunta que hermana la filosofía con lo religioso, encuentra, si me siguen, a la religión en su principal despojador. Nadie le ha hecho peor a la pregunta por lo religioso que la religión. Porque cuando nos preguntamos si hay algo más, el problema es que vienen un par y dicen, sí, hay algo más, yo te voy a decir que, mira, hay un chabón que se llama Dios, que es un viejito, sabio, inteligente, bueno, blanco, heterosexual, europeo, burgués, ¿no? Parecido a Marx, ¿no? ¿A quién? A Marx. No, justamente. Pero, digamos, responder desde la verdad qué hay en ese algo más es traicionar la pregunta por si hay algo más. La pregunta por si hay algo más es incontestable, porque la pregunta por el más allá no puede responderse con las categorías del más acá. Si vos con las categorías del más acá contestás que hay más allá, no estás hablando del más allá, estás como masacaizando el más allá. ¿Sí? O sea, estás llevando el lenguaje del más acá para hablar del más allá. O sea, si hay un Dios, no es Dios. Y si es Dios, no es Dios. O sea, Dios, si lo hay, es innombrable, inefable, incomprensible, inabordable. Todo lo que digamos de Dios ya no es Dios. Es como con el amor, es la misma lógica. Es lo que nosotros proyectamos de nosotros en eso que intentamos comprender y que en todo caso amaestramos para nuestra necesidad. Ahora, eso no significa que Dios haya o no haya. Porque una cosa es el Dios que crea la religión institucional con todas sus prácticas y ritualidades, y otra cosa es la pregunta, si hay algo más. Para mí ese estar en estado de pregunta abre, y una vez más, descomprime todos esos dogmas que después uno, en los que uno vive con la exigencia de su cumplimiento. Digo, un dato. El 90%, posta esto, es tremendo, el 90% de los milagros descriptos, narrados en el Nuevo Testamento, hoy los resuelve la ciencia y la tecnología. Ahora, el 10% que no resuelve. Esperá. Parece como la respuesta del 20%. A ver, el 90%, ¿no? Los resuelve la ciencia y la tecnología, un montón de enfermedades, de supuestos milagros, encuentran en la narrativa de la ciencia una respuesta. Ahora, como bien dice Felipe, ese 10% que queda afuera es clave, ¿no?
por ejemplo, la muerte. Porque la ciencia y la tecnología resuelven muchas cosas, pero todavía no han podido resolver la resurrección, por ahora. Ahora, increíblemente, y acá empezó un poco esta intervención con la pregunta de Felipe, increíblemente seguimos creyendo de alguna manera en, digamos, un tipo de religión que se conflictúa con esta afirmación. Porque, digamos, si la mayoría de esos milagros son explicables hoy por la ciencia, ¿por qué seguir sosteniendo creencias en un Dios propio de otro tiempo? Fíjate la metáfora de Dios que está en la Biblia. Digo, por tomar una característica, Dios es luz. Vieron que la luz, y Dios crea la luz, y la luz es buena. Mucha referencia a la tiniebla, ¿no? Sí, al oscuro, ¿no? Oscuro. Como algo negativo. Claro. Los negros. De una. Out. Desde el inicio. Ausencia de luz. Ausencia de luz, ¿no? Absoluta. Ahora, desde esa perspectiva, digo, ¿por qué Dios, la metáfora de Dios que irrumpe con la Biblia, asocia a Dios con la luz? Porque no había electricidad. No es joda lo que les digo, ¿eh? Esta es la explicación que da Nietzsche de la muerte de Dios. No había electricidad. Había que inventar o que crear una metáfora de Dios que resuelva la imposibilidad material de la época. Digo, si hoy inventáramos una nueva metáfora de Dios, ¿la pensaríamos como luz? Si todo el mundo ya la luz se ha vuelto, gracias a Edenor y a Edesur, digamos... Acá hay otra empresa. Ah, perdón. Se ha vuelto, digamos, se ha naturalizado como parte de lo que somos, ¿no? Entonces probablemente Nietzsche se pregunta, ¿qué nueva metáfora de Dios deberíamos inventar para nuestros tiempos? Entonces fíjense el abanico de posturas que hay. Son posturas muy diversas, o sea, ya salimos de la típica discusión ateos creyentes. Hay mucho más que eso, ¿no? O sea, ¿qué es un ateo? Un ateo es el que no cree en Dios, o el que afirma la verdad de que Dios no existe. Un creyente es aquel que afirma la verdad de que Dios existe. Un agnóstico, tercera posición, no afirma ni la verdad de que Dios existe, ni afirma la verdad de que Dios no existe, porque no cree en la verdad. Y entonces se abre de esa dicotomía y dice, no sé, hay argumentos a favor de una postura, argumentos a favor de otra, pero ninguna me convence porque no me convence nada de nada, porque la verdad la entiendo siempre una metáfora. Entonces duda. Y habría hasta una cuarta postura, habrían más, pero digo para una clasificación así medio sensata, mínimo, una cuarta postura que sería, no, yo creo que hay algo más. Necesito creer que hay algo más y siento que hay algo más, pero seguro no tiene nada que ver con todo ese engranaje conceptual creado por las religiones institucionales. O sea, creo que hay algo más, pero no es ni lo que dice la Biblia, ni el cura, ni el rabino, ni nadie. Lo que hoy se conoce como la posreligión o la nueva espiritualidad, donde pueden aparecer tradiciones ancestrales, pero mixturadas con prácticas por ahí, de ritualidades hasta personales, les diría, que nos sacan de tener que cumplir con el dogma que otro necesita que cumplamos. ¿Está bien? ¿Cuatro posturas? ¿Se entendieron las cuatro? ¿Votamos? Votamos, me encanta votar. Ateos, creyentes, agnósticos y neoespiritualidad. Ateos. Creyentes en religiones institucionales tradicionales. Agnósticos. Bien. La cuarta, neoespiritualidad. Cambié, ¿eh? La última vez había votado el ateo. ¿Viste el voto? Tuve una situación. ¿Qué pasó? Tuve una epifanía. ¿Qué pasó? Le juro que en todas las... todos los lugares donde estuvimos era agnóstico, hasta hoy, no sé. Pero vieron qué diversidad de posturas que hay, ¿no? Como que no es como la grieta de otras épocas donde el ateo creyente, ¿no? A muerte entre ambas posturas. Me parece que está buenísimo visualizar hoy este contexto posreligioso
Y sobre todo la posibilidad de diálogo entre todas las posturas, ¿no? Donde uno va, de algún modo, también reinventando su propia posición de la que proviene. Siempre me acuerdo un autor, uno de los iniciadores de la filosofía posreligiosa, que es Bátimo, Gianni Bátimo, que estuvo en Rosario, si no me equivoco, el año pasado, dando una serie de charlas, uno de los pensadores más importantes del mundo hoy. A Bátimo de chico era católico, militante, y después se volvió posmoderno, ¿no? Entonces él cuenta que un amigo lo llama un día por teléfono, no había celular todavía, de un teléfono público, dice, me llama un amigo y me dice, Gianni, le dice Bátimo, ¿vos todavía crees en Dios? Y Bátimo cuenta, y con eso escribe un libro clave en los 90, dice, si creo en Dios, mira, yo creo que creo. Yo me acuerdo cuando leí eso, yo al toque dije, yo creo que no creo. Pero el primer creo me cambió la perspectiva, porque yo estaba acostumbrado a creo en Dios, no creo en Dios. Y acá es, no, pará, yo creo que creo o creo que no creo. Ese primer creo débil coloca, me parece, la cuestión de lo religioso en otro lado, en ese lado más metafórico. Ese primer creo es un creo débil. Vieron que el verbo creer es increíble, o sea, siempre usamos la palabra creer en un sentido débil, salvo con la religión. Yo digo, creo en Dios, ¿qué estoy diciendo? Sé que hay Dios. Ahora yo digo, creo que la economía va a mejorar el segundo semestre. Y no estoy diciendo, creo que la Argentina va a salir campeón del mundo en Rusia. O sea, no estoy diciendo, sé que. Ahora, ¿por qué en la religión el verbo creer se apropia de esa idea de certeza, ¿no? ¿Cómo homologa la fe y la verdad? Me parece ahí que hay, ¿no? Cuando Bátimo trae esta figura del creo que creo, me parece que distiende esa relación con la certeza y la lleva para otro lado. Cierro con esto y le doy la palabra a Felipe. Siempre me gustó el texto de Marx de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde Marx dice la religión es el opio de los pueblos. Siempre me gustó porque siempre, me acuerdo que al principio la leía y decía, sí, el opio, te adormecen. Recordemos que era la droga de moda en esa época, ¿no? Me encanta droga de moda como, la droga de moda, como concepto. Sí. Era la droga de moda. Y hoy sería una droga de diseño, ponele. Claro. Claro, habían guerras, ¿no? Claro. La guerra del opio. La guerra del opio, donde Inglaterra introduce el opio a la fuerza en China, ¿no? Brutalmente. Bueno, y uno se queda con ese aspecto del opio, con su aspecto así enajenante, ¿no? La religión viene a adormecer a la clase obrera, y entonces de esa manera logran dominarnos. Pero el opio, ¿sí? No sé si lo probaron. Lo pueden adquirir en el hall de entrada, si quieren. Vos decís que la facultad libre vende, sí, opio. Es una forma de financiamiento. El opio genera placer. Si no, no te opiás, digamos. O sea, hay también un aspecto, y eso Marx mismo lo ve, hay un aspecto positivo, dice Marx, en la religión. Por algo la gente va al opio. Porque genera un ensoñamiento liberador. Una falsa libertad, que es la que propone la religión. En algún punto, en el más allá, todos somos libres. Esa falsa ilusión, dice Marx, tiene un aspecto positivo, que es que la religión entiende, como nosotros, que este mundo es una mierda. Y por eso busca la realización en el más allá, ¿no? Ojo con el opio. Bueno, si hay una relación, y sigue habiendo, creo que desde este año o el año pasado tenemos educación religiosa en la provincia de Salta, ¿no? En los colegios públicos. Si hay un lugar donde siempre ha habido un conflicto histórico en Occidente y sobre todo en Argentina, es entre el Estado y su propensión moderna secular y la Iglesia como, digamos, máscara, ¿sí?, de la religión, que busca siempre tratar de imponer lo religioso en el espacio público. Sí, por empezar, recordando que la conquista se hace en la época de los reyes católicos, ¿no? En la época de la Inquisición que venía de proclamar en España la expulsión de los judíos, o sea que
la llegada a América de los españoles viene con una marca de intolerancia absoluta y el otro como un enemigo, como un ser a aniquilar. Aquel que no pensara o no fuera católico era un enemigo, claramente, ¿no? Por lo tanto, ahí tenés un primer elemento donde la iglesia es indispensable para la justificación de la conquista, va junto con la cruz y la espada, son inseparables, y por lo tanto esa presencia eclesiástica no puede ser obviada aún por los gobiernos que surgen a partir de la revolución, aunque la revolución termina rompiendo relaciones con el Vaticano, particularmente en 1816, cuando el Papa Pío VII dice que los americanos que alcen sus armas contra su bien amado hijo Fernando VII irán directamente al infierno, ¿no? Lo cual le llama la atención a San Martín, que le escribe a su amigo Belgrano, el más católico de los próceres, donde le dice, pero como no había un purgatorio, vamos derecho al infierno, ¿no? Una carta hermosa, maravillosa, donde le dice, nos vemos en el horno. Fantástico, una cosa alucinante, ¿no? Ese otro San Martín que nadie conoce. Maravilloso. Bueno, sí. Y ahí viene una cosa más alucinante todavía, porque esas relaciones quedan rotas hasta 1830, cuando Rosas las restablece. El canciller de Rosas es ni más ni menos que el mejor amigo de San Martín, Tomás Guido. Y él escribe San Martín muy enojado de su exilio en Bélgica a Guido, donde le dice, bueno, me enteré que han restablecido las relaciones con Roma. Usted deberá explicarme por qué, dice, pero bueno, como van a necesitar un obispo para la nueva sede de Buenos Aires, yo les aconsejo que ese obispo sea un santo. Y qué mejor que un San Martín para ocupar ese lugar, ¿no? Se ofrece como obispo de Buenos Aires en una carta tremendamente irónica, genial, etc. Esas relaciones quedan de alguna manera establecidas y evidentemente el poder de la Iglesia se hace cada vez más fuerte, que lo que queda expresado en el artículo segundo, ni más ni menos, de nuestra Constitución. Artículo segundo. Primero la forma de gobierno, segundo, el Estado argentino sostiene el culto católico, palabra polisémica que quiere decir que adopta a religión católica apostólica romana como culto oficial del Estado y que sostiene económicamente al culto católico. Le pagamos los sueldos a... Para. Sí. Voy a hacer la gran Fantino. ¿Vos me estás diciendo, Felipe, que el Estado, o sea, nosotros con nuestros impuestos, sostenemos el salario de todos aquellos que hacen la religión? Yo creo que con mi salario, es una cuestión absolutamente privada, se sostenga, no sé, otro tipo de prácticas musicales, por ejemplo. Digo, ¿por qué la religiosa tendría esa preponderancia? Mira, Alejandro, te voy a explicar. Sí, es así. A partir de ese momento, el Estado y la Iglesia quedan asociados. La Iglesia es parte del Estado, lo cual explica muchas cosas que van a venir después. Y esto lleva a un momento crítico. Justamente un día como hoy, de 1884, el presidente Roca expulsa al nuncio apostólico, al embajador del Vaticano, por un conflicto muy fuerte que se da cuando el roquismo, este modelo tan liberal, autoritario y conservador, ¿no?, quiere tener todo el aparato del Estado en sus manos, no quiere dejar nada fuera, manejar todo absolutamente, y se encuentra con la única corporación que lo puede enfrentar o que le puede quitar poder, que es la Iglesia. Por lo tanto, comienza a hacer una serie de reformas conocidas como leyes laicas, la cual la primera es la ley de educación gratuita, laica y obligatoria, lo cual a la Iglesia le quita dos cosas, poder político, influencia al manejar la educación, y poder económico porque esa educación era privada y se pagaba. Después vendrá la ley de registro civil, una ley muy importante porque le saca a la Iglesia el manejo de los padrones. La gente votaba en los atrios porque los únicos padrones eran las actas de bautismo, los padrones eclesiásticos, ¿no? Con lo cual le saca poder político y poder económico. Para nacer, casarse y morir había que pagar, ¿no? Entonces eso sigue aumentando el conflicto. Luego vendrá la ley de matrimonio civil. Todo esto también al calor de la inmigración, ¿no? Que donde venía gente judía, musulmana, que no, la única forma de casarse era por la Iglesia. Por eso el registro civil también y el matrimonio civil es aprobado, y viene la última etapa, que era el debate por el divorcio. Gran debate, donde las principales plumas del catolicismo, Pedro Goyena y José Manuel Estrada, dan discursos muy interesantes, donde Estrada dice, no vamos a aceptar jamás el divorcio vincular, porque será la madre de la separación de la Iglesia del Estado. A eso no llegaremos jamás.
Bueno, casi lo logra porque el divorcio recién es sancionado en 1987, durante la presidencia de Alfonsín, con grandes conflictos y muchos problemas, ¿no? Y la separación de la Iglesia del Estado jamás llegó. Hubo un momento donde se estuvo a punto, que fue el grave conflicto que tuvo el peronismo con la Iglesia. El peronismo, que comienza siendo un movimiento totalmente católico, que le da grandes privilegios a la Iglesia, la educación católica obligatoria, subsidios y demás, y que termina en el 54 con un grave conflicto cuando la derecha católica interpreta que el peronismo, a pesar de ser claramente antimarxista, un partido católico, está siendo demasiado obrerista. Y dice Monseñor Bainville que esa propensión al obrerismo va a ser el puente de infiltración de las ideas marxistas en la Argentina, ¿no? Esto dicho en 1954. Al interior del peronismo hay de todo, evidentemente. Supuesto, obviamente. Posiciones tan extremas, pero sí. Siempre me acuerdo de lo que fue el bombardeo, claro, a la Plaza de Mayo, y siempre me acuerdo, estudié en historia, claro, la quema de las iglesias, que fue algo que siempre me impactó, esta idea de las iglesias quemándose. Sí, la iglesia se torna, digamos, en el factor aglutinante del golpe de Estado del 55, en un marco donde el gobierno peronista se había tornado muy autoritario, y persiguiendo mucho a la oposición. Había dirigentes socialistas, dirigentes radicales presos, y la iglesia aparece como el factor aglutinante de ese golpe, que va a ser un golpe tremendo, que no va a tener nada de lo que proclamaba, ni de libertad, ni restaurar libertades, va a fusilar, va a perseguir mucho más que el peronismo. Y se produce este primer intento de golpe, que es como un ensayo, el 16 de junio, con los aviones que tienen en su ala el símbolo de Cristo vence. Por eso estoy explicando, ¿no? La reacción nocturna de grupos de peronistas que queman varias iglesias de la capital en el punto más álgido de conflicto entre el Estado y la Iglesia, e incluso el proyecto de separación, la ley de divorcio, el proyecto de separación del Estado y la Iglesia, que no se llega a concretar porque se concreta finalmente el golpe del 55. Para el peronismo va a tener un costo muy alto, porque el peronismo tenía mucha militancia católica, y ese quiebre con la Iglesia va a debilitar los apoyos posibles en septiembre del 55, ¿no? ¿Y la relación entre la Iglesia y la dictadura? Bueno, yo creo que habría que sacar una primera confusión lingüística, me parece, cuando se dice la Iglesia fue cómplice de la dictadura. La Iglesia no fue cómplice, fue una parte estructural, como parte del Estado, fue una parte central en la justificación y el adoctrinamiento de los represores, ¿no? Un monseñor llamado Bonamín llegó a decir que los tres comandantes eran la encarnación terrenal de la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Quién era quién? No dijo quién, pero no llegó hasta ahí, digamos, ¿no? Macera, el Espíritu Santo. Macera, probablemente. Por el amor y esas cosas. El amor, bueno, es decir, que yo creo que es importante poner las cosas en su lugar y no decir que una complicidad, sino que hubo claramente una función intelectual de proyecto de represivo. Por supuesto que estaba la otra iglesia, que siempre existió, ¿no? La iglesia que ya había tenido víctimas como el padre Mujica durante la presidencia de Perón, con la AAA, después estuvo ya durante la dictadura, por supuesto, a los palotinos, las monjas francesas, Monseñor Ponce de León de San Nicolás, Monseñor Angelelli y tantos curas anónimos, ¿no?, que también son parte de la iglesia, pero uno habla de la iglesia poder cuando habla de la estructuración, iglesia-dictadura, que creo que es importante, que es un tema que todavía está pendiente en la justicia, ¿no? Hay muy pocos procesados por este asunto, ¿no? Sí, no, pero me parece fundamental, digo, en este final, esa separación, ¿no? Porque lamentablemente la palabra iglesia denota básicamente su institucionalidad, y también es cierto, digamos, la existencia permanente, digo, hoy, de un montón de militantes religiosos que tiene otra vocación, una vocación. Tenemos queridos amigos, el padre Pepe de la Isla Maciel, que hace una obra extraordinaria, bueno, mucha gente querida por nosotros, ¿no? Ahora, básicamente, que no son la iglesia poder, justamente, ¿no? Pero esto, digo, demuestra una vez más, como todo lo que nosotros compartimos con ustedes en estas preguntas, la complejidad de cada institucionalidad, ¿no? Y que al interior de la iglesia, Nietzsche una vez más lo
lo que se genera es un ejercicio de poder, donde hay posiciones en pugna y donde hay posiciones hegemónicas y otras formas de pensar lo religioso que lamentablemente, ¿no?, dan la vida, pero absolutamente opacadas por lo que es el poder de la hegemonía. Bueno, y hablando de poder, pasamos al último tema. Ahí tendrían que decir ustedes no. Vamos de nuevo. Pasamos al último tema. Ah, muy bien. ¿Qué es? Bueno, esperá, podemos agregar un nuevo tema. Ahí está. Ahí habló la que tiene hambre. La gente tiene cosas que hacer. Tiene hambre. Pero ¿sabes qué pasa? Básicamente hambre, sí. No, yo te voy a decir algo. ¿Viste que nombré Epicuro antes? Sí. Epicuro decía que para que una clase de filosofía rinda, primero había que comer grandes banquetes de comida y después y una gran práctica orgiástica entre todos los que participaban de la charla. Porque, claro, si vos no morfás antes ni, claro, perdón, no, pero garchás antes, estás todo el tiempo en la clase diciendo, tengo hambre, o mirando a este diciendo, qué fuerte que es este tipo. Ahora, si vos te saciás tu hambre intestinal, estomacal y tu hambre sexual antes de la clase, uno después llega y dice, ¿qué haces? Filosofía. Se ve tranquilo. Así que vamos a hablar con la Facultad Libre para que el próximo encuentro... Es un lugar como más amplio, ¿no? Levante la mano quien estaría de acuerdo en venir antes con un banquete y una orgía. ¡Mirá! Todos. ¡Todos filmados! ¿Cómo no? Bueno, el último tema decíamos poder, que me parece interesante la cuestión semántica, ¿no? Todo el mundo habla de poder como un sustantivo, pero también es un verbo, ¿no? Y quizás sobre todo es un verbo, ¿no? Qué interesante diferenciar y desacralizar al poder sustantivo, ¿sí? Y volver a recuperarlo como verbo para entender, digamos, que antes que nada, poder tiene que ver con lo que puedo y con lo que no puedo. De hecho, es uno de los términos que más utilizamos y que habla de nuestras posibilidades, ¿no? Digo, la gran tragedia humana, una vez más, tiene que ver con su imposibilidad, con lo que no puede. De hecho, para volver al tema anterior, creamos la metáfora de Dios en términos de omnipotencia, de que todo lo puede, porque nosotros no lo podemos todo. E incluso esa primer narrativa bíblica hermosa, que es la del pecado original, digo, hermosa como historia, donde viene Dios y le dice a Adán y Eva, de este árbol no habrás de comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal, uno siempre lo interpreta como una cuestión de la curiosidad humana, que no se la aguanta, y a mí me gusta más interpretarlo como una cuestión de poder. O sea, viene alguien y te dice, esto no, ¿qué haces? Vas por eso. O sea, ahí hay una lucha de poder acerca de lo que me permiten o no me permiten poder. Porque me parece que un poco la cuestión está en eso, en qué me permiten y qué no me permiten. Uno entiende al poder siempre como un elemento exterior a nosotros que viene desde afuera y permite o prohíbe, ¿no? Esto lo analiza muy bien Michel Foucault, tal vez el más grande pensador del poder en el siglo XX, cuando analiza en un libro llamado Historia de la Sexualidad lo que él llama la hipótesis represiva del poder, la idea de poder como represión. Yo sé lo que quiero, pero viene el poder de afuera y me deja o no me deja que yo, digamos, realice ese deseo, realice eso que yo quiero. Foucault dice, basta de pensar así. El poder no reprime, el poder normaliza, dice. Y por eso es más efectivo. Porque cuando reprime, uno lo visualiza desde afuera como un gran ente que te deja o no te deja, pero lo tenés enfrente, lo conoces, y hasta ese conocimiento te tranquiliza. Porque de alguna manera su exterioridad hace que uno se inmunice a sí mismo, esté tranquilo con su propio destino, diciendo, bueno, ahí está el poder que me deja o no me deja hacer lo que yo quiero. ¿Y saben qué? No me hago cargo de nada en relación a mi responsabilidad. O sea, me desborda, me excede, no lo puedo yo dominar, hay ese gran poder, el dueño de no sé qué empresa, los tres o cuatro hacedores de los discursos que nos dominan, pero puesto como una figura exterior y de la que yo no tengo nada que ver, no me implica. Foucault dice, no, a ver, el poder opera de otra manera.
¿Viste que vos dijiste, dice Foucault, yo sé lo que quiero y el poder me deja o no me deja? En ese yo sé lo que quiero, el poder ya operó, ya actuó. No está fuera y te deja o no te deja. Es al revés. Cuando vos decís yo sé lo que quiero, pero me permiten o me prohíben, en ese yo sé lo que quiero, el poder ya te normalizó y generó algo mucho más complejo. Se introdujo en vos. Entonces vos estás reproduciendo ese poder. Con lo cual la pelea contra el poder ya no te tranquiliza, porque el poder no está afuera, está dentro. Entonces vos te crees que estás peleando contra el poder y te regodeas diciendo soy un gran progresista, ¿no? Que me peleo contra el poder de turno y logro entonces estar muy puristamente bien conmigo mismo, y te haces así como el progre contemporáneo, mientras a tu familia le destinas lugares estancos en una normalización de un poder supuestamente, ponele, patriarcal o heteronormativo, donde mientras discutís con tu familia y dialogás y lees página 12 acerca de los grandes problemas del capitalismo contemporáneo, le decís a tu hija, ¿y los platos? Hay que lavar los platos. O sea, ese poder, uno lo tiene internalizado y uno lo reproduce porque está invisibilizado, porque uno lo asume como algo normal. Normalizar significa que algo se constituye como normal, pero para nuestra idea de lo normal, si se constituye como normal, no es normal. Porque nosotros entendemos que la normalidad no es una construcción, sino algo que se da de modo natural. Por eso cuando uno deconstruye la normalidad y entiende que la palabra normal viene de norma, y que si hay una norma, alguien la pone a la norma, y la pone por algo y para algo, entonces empieza a desnaturalizar todo lo que nos rodea. Y lo interesante es que uno pueda alcanzar cada vez más esas zonas de acción del poder que se encuentran invisibilizadas en nuestras prácticas cotidianas. El peor poder es el que no se ve y el que uno asume y reproduce como parte de su normalidad. Entonces, nosotros podemos visualizar un montón de poderes actuando. Ahora, esos que todavía no visualizamos son los que están operando y los que están de algún modo reproduciéndose. Por eso es una tarea perturbadora y que uno de algún modo prefiere no ver, ¿no? Me quedo en ese sentido, digo, para terminar, con una frase de Foucault en Historia de la Sexualidad, en esta comparación entre el poder como represión y el poder como normalización. Foucault tira como una especie de aliento optimista, ¿sí? Y tira en un momento sobre el final del texto, dice, bueno, pero donde hay poder hay resistencia. Y en general, esa frase, para los que la leemos, yo cuando la leí por primera vez, venía tipo de un pesimismo así exacerbado y digo, ¡vamos! O sea, que el poder se siga acumulando, que por suerte siempre se va a generar una resistencia que lo confronte. Pero claro, después uno lee a Foucault, ¿no? Y sigue leyendo y ve que todo es mucho más ambiguo, que uno puede pensar que donde hay poder hay resistencia, significa que siempre se va a generar una resistencia contra el poder, pero que uno puede pensar también de otro modo, que es que el poder para ejercerse necesita hacerlo contra una resistencia. Porque si no, ¿contra qué se ejerce el poder? Necesita de esa resistencia para poder plasmarse y expandirse, ¿sí no? Ahora, si el poder crea su propia resistencia, no seamos la resistencia que el poder necesita que seamos. Porque entonces les estamos siendo 100% funcionales, encajando en la necesidad que tiene ese poder para poder expandirse. Me acuerdo siempre el final de Matrix 2. La mejor, ¿no? Lejos. La mejor de las tres Matrix. La uno es Marx o Platón. La dos es Foucault.
Y la 3 es Buda. Con ese final de Matrix desencarnándose y como una especie de Neo, perdón, y luz que le sale de todo el cuerpo y lo disuelve. Puedo hacer una asociación con las drogas y las 3 Matrix, pero no lo voy a hacer. En Matrix 2, Neo llega finalmente y encuentra al arquitecto, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. El arquitecto es como tipo el que ideó la Matrix y como el malo, ¿no? El malo de la película. Y entonces llega Neo y dice, lo logré, llegué, te atrapé, se terminó, libertad, liberación, revolución. Y el arquitecto lo está esperando fumando una pipa, tranqui, sentadito ahí, le dice, ¿qué hace Neo? ¿Otra vez por acá? Y Keanu Reeves enloquece, ¿no? Empieza. ¿Cómo otra vez por acá? Dice. Si vengo de Matrix 1, maté a la gente Smith 200 millones de veces y llegué a liquidarte. No, y le tira, le dice el arquitecto. Esta es la 6ta vez que estás por acá. Es la 6ta vez que venís. Repetiste esta historia 6 veces. Y Neo no lo puede creer. Dice, no, pero... Sí, mirá, y prende unos televisores atrás, ¿no? Y se ven los 6 recorridos cada vez más complejos que hace Neo para tratar de salvar a la humanidad. Y le tira al arquitecto la peor frase, le dice, vos sos una creación nuestra. Y uno dice, no. Pero bueno, sabe que hay un Matrix 3, ¿no? Entonces como que posterga un poco, pero me parece que ahí hay un juego, y para terminar, clave, entender, digamos, yo creo en la resistencia, pero creo que la resistencia lo primero que tiene que hacer es distinguirse de la resistencia que otro necesita que uno sea. La pelea de la resistencia no es contra el poder, es contra el poder y su propia resistencia. Está duro el tiempo. Entonces, te pregunto, Felipe, estas historias del poder y su relación, digamos, sobre todo de un poder que me parece en la historia argentina nunca se manifiesta de manera frontal, ¿no? Me interesa que vos nos cuentes por ahí algunas historias donde el poder de algún modo esté entrelazado en su invisibilidad con lugares de los que uno en general piensa que tienen que ser neutrales, independientes, etc. Bueno, hay una historia para cerrar que me parece muy, muy ilustrativa, que tiene que ver con la Argentina de la década infame, cuando en 1935 se produce un hecho tremendo, que es el asesinato de un senador en plena sesión del Senado, ¿no? Nada más y nada menos que alguien muy conocido por ustedes, Lisandro Latorre, que combate las mafias y la corrupción del gobierno de Justo, denunciando al ministro Federico Pinedo y al ministro Luz Daó, que eran el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura de aquel momento, que estaban implicados en un negocio de tráfico de carnes con el frigorífico Anglo, y a ese denuncia ese pacto vergonzoso que es el pacto Roca-Runciman, que nos convierte en colonia, ¿no? Donde todas las ventajas eran para Inglaterra y nosotros prácticamente nada, un gran negocio para los grandes ganaderos que es denunciado por Lisandro en el Senado de la Nación. Quieren callarlo, intentan matarlo y matan al senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, que es como un tiro al corazón de Lisandro porque era como su hijo, una persona muy querida, y esto es un escándalo nacional e internacional que ocupa las primeras planas de los diarios, asesinato en el Senado de la Nación, lo cual preocupa mucho al presidente Justo, que se comunica con su amigo, el hombre más importante de los medios de la época, ¿no? Espera. Fantino II. ¿Vos me estás diciendo que el presidente de un país llamó por teléfono y se comunicó con el dueño de los medios? ¿Imposible? Así es. Por suerte nunca más pasó, ¿no? Una cosa que quedó ahí. Y bueno... empiezan a ver cómo hacer para ir desplazando de la tapa de los diarios el asesinato de Bordavere.
había ocurrido la muerte de Gardel, pero ya había desaparecido de los diarios, no alcanzaba, ¿no? Entonces, a Botana, este hombre que es justamente el director de crítica, el hombre más poderoso de los medios de la época, se le ocurre la idea de empezar la campaña pro repatriación de los restos de Gardel. Entonces comienzan las historias sobre las novias de Gardel, las canciones de Gardel, los trámites para conseguir que Gardel vuelva y la repatriación final de Gardel, con lo cual la noticia va siendo absolutamente desplazada de los diarios y no se habla más del asesinato de un senador en plena sesión del Senado. Claramente el poder opera de maneras así muy, muy perversas, ¿no? Sobre todo en su invisibilización. Me parece que un caso, digamos, que atraviesa la historia argentina y que hasta pocas horas era clave en nuestra, sobre todo, lectura de la política y la historia, es el caso de la figura del desaparecido, ¿no? Sí, una figura que tiene una historia muy larga, que tiene que ver con la convocatoria argentina durante la llamada Revolución Libertadora de los expertos franceses en represión que habían operado en Argelia. General Azurecé y su gente, que llega a nuestro país en 1957, se instalan en la Escuela Superior de Guerra y comienzan a planificar cómo encarar el enfrentamiento a la resistencia peronista con los mismos métodos que habían usado contra el FLN argelino, el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Y entonces se proponen y auspician un método represivo que es la figura del desaparecido, es decir, el secuestro, tortura y desaparición de una persona. El primero con estas características a partir de la escuela francesa es Felipe Vallese, un dirigente de la UOM, que es secuestrado, muerto y desaparecido, y luego, por supuesto, esta figura se hará masiva, pero en el medio hay un hecho muy importante, que es el golpe de Chile, con sus muchos cadáveres en la calle, y el Consejo del Departamento de Estado, en 1975, al almirante Gussetti, que participa, un hombre que ya estaba armando el golpe del 76, y participa de las conferencias de ejércitos americanos ya en el Chile pinochetista, donde Henry Kissinger le dice que hay que tener en cuenta lo desagradable que es para la opinión pública los cadáveres en la calle y que deberían recordar aquellos generales franceses que fueron tan útiles en Argentina y tan útiles en Estados Unidos porque fueron los asesores para Vietnam, que por lo tanto recomendaba el uso del método de la desaparición de personas que fue, ya estaba, por supuesto, produciéndose en Argentina con la AAA y que se torna en metodología de terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976. Una historia tremenda de la que pensábamos que nunca más íbamos a hablar, ¿no? Tal cual. Vemos, cerrando, estamos a horas y, digamos, en directo con las novedades de estos últimos días. Para nosotros, Santiago Maldonado era, de algún modo, la continuación de esta figura del desaparecido que ponía, de algún modo, en evidencia las zonas grises de la institucionalidad. Así que esperemos ver cómo se va desenvolviendo el tema y entendiendo y preguntándonos acerca de la historia argentina y desde la filosofía para que de alguna manera las formas que se van instituyendo en un orden social no sean definitivas y puedan mostrar claramente sus tramas ocultas. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que es muy lindo para nosotros estar acá y nos volvemos a ver. Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de la facultad que nos convocó y gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a la Facultad Libre, gracias a todos por venir. Si se quedaron con más preguntas que respuestas, lo logramos. Volvemos con Desencajados el 9 de noviembre. Al Teatro Mateo Voz, perdón por el chivo. Gracias.